Seguimiento vendedores módulos de alimentos, gerencia de espacio público, ciclovía. Por medio del CAE, Contrato de Aprovechamiento Económico, el IDRD otorga una parte del espacio público al vendedor. Adicional, tiene toda la autoridad para establecer requerimientos que se deben cumplir en pro y beneficio de las necesidades de la población. El seguimiento. Los seguimientos se relacionan con una serie de elementos o características que debe cumplir el vendedor para considerarse óptimo para su jornada laboral. Módulos de alimentos ciclovía. ¿Qué se debe mirar? Se tendrán en cuenta los ítems establecidos en el formato de seguimiento. Para este tipo de módulo aplica la puntualidad, el módulo completo, el aseo del módulo, la copia, tapabocas, guantes, curso de manipulación, aseo de utensilios, limpiones blancos, jabón líquido, agua, cepillo, camiseta, bata, lista de precios, copia del contrato, bolsas de basura, estado de los productos, uñas, accesorios, y si tiene auxiliares, se evaluarán los auxiliares, el curso de manipulación y el uniforme. Además, algunos módulos tienen estufas y motores, y se les evaluará el ítem del extintor. Al final, el vendedor firmará el formato, aprobando todos los ítems que se evaluaron durante la jornada. Para que un módulo esté completo, se comprende de una araña, tres paredes, un techo, dos varillas y una mesa. Ahora veamos cómo se ejecuta en campo. Don Asensio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, don Asensio? ¿Cómo le fue la jornada pasada? Bien, señor. Bueno. Don Asensio, ¿su merced le permite el curso de manipulación? Ah, donde siempre, listo. Los utensilios de aseo, don Asensio. Sí. Listo. Listo. La lista de precios. Ah, ¿qué es eso? 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 ¿Q